Muy bien, son las 5 de la tarde y este es nuestro compromiso. Bienvenidos a conversatorios para la sostenibilidad empresarial, un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura para acompañar y hacer de este un espacio de compartir conocimiento y hacer transferencia de conocimiento alrededor del de mundo de la gestión de riesgos la continuidad del negocio, la resiliencia organizacional, la gestión de oportunidades. Y cada ocho días, los jueves a las cinco de la tarde, nos juntamos en este que hemos llamado cariñosamente, es una expresión colombiana para los que viene, está, nos visitan del extranjero, un parche creativo. Un parche en Colombia es significa una reunión de amigos, divertida, amable. Eh, con ganas de gozarse la vida y hacer de este un momento de esparcimiento, pero también de aprendizaje. Y es ese eh, un, un espacio que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Hoy eh, decidimos cambiar un poquitito eh, el esquema de conversatorio para, digamos que hacer una masterclass ampliada. Y qué es una masterclass ampliada. Es simplemente plantear una un tema sobre el que eh, voy a tener la conducción y a partir de ese planteamiento armar un debate concurrente con la participación de todos ustedes. Eh, me acompañan también eh, el, el staff. Carlos Mauricio Moreno, de Pravencio, que es también un miembro de este club de conocimiento. Está Juan Manuel Saumet, que también hace parte de nuestro, que es socio de Zona Segura y es gerente de innovación y desarrollo de la empresa. Eh, tenemos otros invitados que están en la barrera, que no quisieron pues como eh, ponerse en primer plano, pero tenemos invitados a Javier Rojas, tenemos invitados a Hernán Navendaño, tenemos invitados a otras personas, a Lida González, que desde ya los invito a que dentro de ocho días eh, nos acompañen en un conversatorio que va a ser muy, muy interesante, que se llama La empresa como un ecosistema de riesgos. Un planteamiento bien interesante, que vamos a tener una conversación con Lida González, eh, que ahora les damos una primicia con respecto a Lida. Bueno. Eh, un saludo muy especial para quienes están ya conectados. Están Alejandro Molina, eh, Campo García, eh, José David Campo, Carlos Díaz, Carlos Mauricio, David Orozco. David, bienvenido a este espacio. Espero que te diviertas bastante aquí. Aquí se puede levantar la mano electrónica que está en la parte de arriba para poder intervenir en cualquier momento. Aquí no es al final, sino durante todo el transcurso de la... Conversación. Está Didier Mauricio del Río, está Elvis Damián, está Eduardo, Evelyn, Natalie eh, Koch, Hernán Avendaño, muchísimo gusto volverte a ver por acá, Hernán, sabemos de tus ocupaciones y que sacas un espacio para acompañarnos. Eh, Javier Rojas, Jesús Gutiérrez, Lady Tatiana Marulanda, Leonor Márquez, Liliana Celis y otras personas que no alcanzo a ver porque tendría que hacer una larga. Una larga lista, Sandra, Sandra Liliana Gil acaba de levantar la mano. Liliana Celis acaba de levantar la mano. Qué bien. Eh, Liliana, ¿quieres intervenir de una vez? Sí, no estás, no, es que no, estoy es del de, de equipo de ella. Dame no ah, Fabián Hola, Fabián, Fabián Saedra. bienvenido. Gracias, ¿viste? Buenas tardes. Bienvenido, Fabián. Eh, bueno, eh, básicamente eh, la convocatoria de hoy era porque a partir de los últimos dos... Miriam Castillo, levantaste la mano. No, ya bajo la mano, Miriam. Eh, porque a partir de las últimas conversaciones que hemos tenido, eh, hemos hablado mucho de la línea de control, de la línea, de la tercera línea, de los controles, de la auditoría y de la auditoría y de la auditoría. Pero alguien, varias personas me han llamado a decirme, Carlos, porque no hablamos de controles? Hablemos de los controles, cómo diseñar un control. Ustedes en Zona Segura, que han acompañado tantos procesos de consultoría a lo largo y ancho de, de, de Latinoamérica, y que muchas personas que están eh, vinculadas al mundo del riesgo están concurriendo a nuestro, a nuestro conversatorio, ¿por qué no hablamos de.? De cómo eso eso de diseñar controles pensando en riesgos. Y entonces eh, se nos ocurrió hacer este, este conversatorio. Entonces yo voy a ir a mi ventana y voy a compartirles. Me dicen si están viendo mi pantalla, la pantalla de. Era presentación. ¿Ya? Sí, Carlos, se perfecto. Muy bien, listo. Entonces, empecemos como esta, esta conversación alrededor del tema de diseñar controles pensando en riesgos. Lo primero que habría que decir es que en, dentro del proceso de control hay una cosa que tendríamos que tener siempre en cuenta a la hora de, de darle vida a un control. Y es que el proceso de control es en sí mismo un ciclo de vida, en donde yo obedezco a unos estándares que pueden ser estándares de norma, estándares legales o estándares de industria o estándares propios que yo creo como un conjunto de buenas prácticas. Y que una vez establecidos esos estándares, de lo legal, de lo normativo, de lo, de lo del sector de la industria o de los propios, de mi estilo de trabajo, yo lo que hago es hacer una evaluación de desempeño de ese estándar para comparar el desempeño del, del control versus el estándar que yo me planteé inicialmente. Y, y en ese ciclo de control, derivar o una información que puede ser la de la conformidad, la del ajuste al estándar o la de una desviación, una observación, un hallazgo, qué sé yo, que pueda permitir a los involucrados en ese proceso de control, que no estoy diciendo auditoría, en ese proceso de control realizar las correcciones o las acciones correctivas que sean pertinentes en ese momento. Pero cuando me hicieron el planteamiento ustedes, algunos de ustedes de cómo pensábamos desde la experiencia y cómo les podíamos transferir esa experiencia a ustedes, nos llevó a pensar en cómo ese establecimiento de estándares hoy nos tienen eh, el mundo entero nos tienen ya muy normatizados. Y cuando digo normatizados es porque hoy hay casi que, a través de los acuerdos comerciales de la Organización Internacional de Comercio y a través de los acuerdos que para nosotros en América Latina tienen mucho que ver eh, la Organización para el Desarrollo Económico, OCDE, que lo que hacen es propiciar que haya una, una estandarización, muy difícil homologar, pero sí una estandarización de buenas prácticas alrededor de temas comunes para que eh, nos parezcamos cada día más los ciclos de negocio y las organizaciones en todos los países para poder conversar y facilitar el comercio. En esa facilitación del comercio aparecen eh, institutos como COSO o como los comités como COSO o los institutos, o las organizaciones como ISO y nos dan unos marcos de referencia para poder eh, tener un, una actuación medianamente estandarizada alrededor de temas muy puntuales. Y por eso eh, hemos visto una tendencia a partir del 2015 en cómo casi todas las normas de referencia en el mundo están hoy hablando sobre gestión de riesgos. Y no solamente están hablando en el mundo sobre gestión de riesgos porque aparezca un apetito de parte de la Organización Internacional de Comercio y de la OCDE, sino que en realidad estamos empezando a ver a partir de situaciones como el default y toda la situación de la crisis económica del 2008 y todo lo que ha sucedido en estos últimos tres años en el mundo a partir de la presencia de la COVID-19 en todos los países y todos los ajustes que han tenido que hacer las economías, que el tema de los riesgos se ha vuelto indiscutiblemente una tendencia en el lenguaje cotidiano. Y en el lenguaje relacional de las organizaciones. Ya no nos miramos solamente en qué, pro, qué me provees tú, sino qué riesgos traes con esa provisión que me, que me entregas, o qué riesgos le entrego yo o le puedo causar a un cliente, y cómo las relaciones de los grupos de interés hoy, de las partes interesadas hoy, están signadas por el efecto de los riesgos. Así entonces, cada uno de esos temas dentro de una organización hoy, a pesar de que tienen normas independientes, todos tienen un tono de riesgo eh, implícito. Hablamos de riesgos en el compliance, esta mañana hablamos con un grupo de empresarios y, y un abogado muy, muy acucioso hablaba sobre riesgos normativos, riesgos normativos. Y, y finalmente, yo le dije a, al abogado: mire, hoy ya los riesgos normativos tienen dos marcos de referencia. El marco de referencia de ISO 37301 incumplimiento, que es como una sombrilla mucho más amplia, porque no solamente incluye lo legal, sino también lo normativo por adhesión. Y la ISO 31022, que es de riesgos legales como tal. Pero en calidad también hay gestión de riesgos, riesgos de no calidad que en muchos sectores, inclusive en la salud, inclusive en la industria alimentaria, eh, son una neurosis para para los funcionarios de esas industrias, una neurosis en el sentido de que es una angustia grande el no fallar porque una no calidad suelta suelta consecuencias y eh, produce eh, pérdidas incalculables en esas industrias, por ejemplo. Para poner simplemente un ejemplo, en, en mediados de la década pasada, en eh, 2015, 2000, sí, 2015, eh, al Colombia, por ejemplo, Perú también, República Dominicana igual, estar ah, tratando de acceder a la OCDE, eh, estos países eh, fueron visitados y en esa visita de normalización, aparece un, una observación de la comisión que dice que, por ejemplo, no hay un adecuado gestión de riesgos laborales, inseguridad eh, y salud en el trabajo equitativa para todas las industrias, que solamente las grandes industrias tienen temas de seguridad y salud en el trabajo, pero que eso no ha hecho un efecto de cascadeo hacia las bases de, los, de las organizaciones y a las bases, perdón, de la cadena productiva. Entonces, que las pymes no estaban abordando eso con responsabilidad. Y entonces, hoy en Colombia, en Perú, en República Dominicana, poniendo esos tres ejemplos, hay una nueva normativa, un nuevo desarrollo normativo a través de seguridad y salud en el trabajo que tiene un signo muy específico de riesgos. En gestión ambiental, igual también, el, todo el tema de las matrices de impa, aspectos e impactos ambientales, a lo que tienden es a poder. Identificar situaciones que comprometan los elementos fundamentales del ambiente y que, al comprometer la estabilidad de esos elementos fundamentales del ambiente, el aire, el agua, la tierra, eh, pueden causar daños a la cadena productiva. En ese otro sentido, la OICE, la Organización Internacional del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas han acogido las normativas. Que, que en forma incipiente en la década de los 80 eh, empezaron con los tratados de preferencias arancelarias de los Estados Unidos para las comun la comunidad andina de naciones y que se convirtió eh, a medida que se fueron desarrollando buenas prácticas de seguridad para las exportaciones Basque y fueron eh, ahora a desarrollados a finales de del siglo XX, principios de este, eh, en una norma que ha ido... Evolucionando, acaba de salir una actualización de la norma ISO 28000 de seguridad de la cadena de suministro. Acaba de salir una nueva actualización eh, hablando sobre la resiliencia de la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, miren que la norma 27000, ahora que estamos metidos en la transformación digital de los negocios, eh, meter eh, miedo alrededor de los tem temas de tecnología de la información en las comunicaciones no cabe. Lo que hay que hacer es gestionar esos riesgos adecuadamente eh, y ahora vamos a hablar con algunos de nuestros invitados alrededor de ese tema de, de Cyber también. Eh, en, hay regulaciones porque sabemos que el cambio y la variación climática está haciendo y acelerando procesos de, de mutación dentro de la naturaleza y la naturaleza que está cada día más viva, pues se expresa eh, a través de, de situaciones que son naturales, pero que finalmente car causan desastres en, en los ecosistemas. Y entonces un mal manejo de los cuerpos de agua puede cambiar el curso de un, de, un, de un río y el cambiar el curso de un río puede generar un desastre aguas abajo y eso de la prevención de riesgos de desastre, los volcanes. La cadena, la cadena sísmica que tenemos en América Latina, por ejemplo, son situaciones que las migraciones también de, la, de las personas son situaciones que se consideran riesgos de desastres y que tendríamos que tener un adecuado control alrededor del tema. Y ni se diga de los temas de continuidad de negocio, que una lección bastante grande nos ha quedado eh, a partir de esta COVID-19. Entonces... Esas caracterizaciones de, de los riesgos derivados de las diferentes actividades económicas y de lo que cada una de las organizaciones en los diferentes apartes de esa actividad eh, implica pues tienen un mundo de controles todos regados a lo largo y ancho de la organización pero que deberían tener una forma de comprenderlos y cuando hablamos de comprenderlos es de eh, no solamente entenderlos sino de abordarlos y categorizarlos para poderlos eh, gestionar adecuadamente. Entonces, en el adoctrinamiento o digamos que en el Evangelio de Zona Segura, siempre ha estado eh, el que eh, desarrollemos o un programa de aseguramiento al interior de las empresas. Y ese programa de aseguramiento, que no es solo los seguros, sino todo ese conjunto de controles que permiten... Eh, desarrollar el tratamiento del riesgo se digamos que se compilan o se organizan taxonómicamente a partir de los controles que tienen que ver con cumplimientos, los que tienen que ver con el aseguramiento financiero, los que tienen que ver con el aseguramiento del entorno y el ambiente, con el aseguramiento de la infraestructura, con el aseguramiento perimetral, el control de acceso, los servicios de seguridad, los medios tecnológicos para el aseguramiento el aseguramiento de las personas, de los procesos, de la información y la gestión de eventos operativos, de eventos críticos, gestión de emergencias y riesgos de desastres y gestión para la continuidad del negocio. Y cada uno de esos 14 o 13, eh, digamos que categorías, podrían considerarse un programa dentro de las organizaciones que podrían permitir tener un mejor entendimiento de los controles. Esa es pues como una primera propuesta en el diseño. Ahora, en el diseño de los controles, siempre entendemos que los controles en un modelo de riesgos son la segunda fase de un ciclo PHVA, que es el hacer. Y en este caso, en ese hacer, lo que tendríamos que hacer es, después de tener el inventario de los controles que tenemos hoy, Entender que esos controles, cuando yo los voy a diseñar, no los saco del sombrero, no los saco, de, no los saco de, la, de, de una idea preconcebida, sino que debe ser el resultado de un análisis de los riesgos y del contexto de esos riesgos para la organización. Por eso, nuestra invitación es que cuando ustedes vayan a diseñar un control, siempre tengan como variables la denominación del control. ¿Y qué es la denominación del control? Es cómo se nombra el control, cómo se llama ese control, qué nombre le dan al control, porque hay eh, empresas que bajo un nombre bonito o un nombre rebuscado terminan desarrollando muchos controles juntos y no se caracterizan adecuadamente. Por eso cuando... Y en el ejemplo de la pantalla, si lo, si lo están viendo, eh, un programa de desarrollo de proveedores, por ejemplo, es un control estratégico o un control operativo. Es, depende del nivel de la organización. Entonces yo diría, por ejemplo, que un programa de desarrollo de proveedores es un control que dependiendo del nivel en donde esté ubicado y quién lo desarrolle, pues puede primero tener el carácter de si es estratégico, o sea, le, le impacta a la estrategia del negocio, o si es simplemente un control operativo que está asignado al director de compras. Y que en vez de llamarse eh, selección y evaluación de proveedores, le pongamos un nombre bonito que se llama programa de desarrollo de proveedores. Pero en realidad un programa de desarrollo de proveedores es una, una sombrilla muy amplia y digamos que tiene unas implicaciones de orden estratégico bastante grandes, sobre todo en la industria de alimentos o en la industria de, de, los, de la salud, por ejemplo. Para continuar con el ejemplo. Entonces, eh, lo primero es, la, la primera recomendación es, obviamente, Entender que los controles nacen no del riesgo, sino del contexto del riesgo. El segundo, que los controles deberían agruparse por programas para poderlos comprender, manejar y auditar de mejor manera. Lo tercero es que tengamos en cuenta el nivel en donde está ubicado el control, si es estratégico para el riesgo estratégico o es operativo para el riesgo operativo. Lo cuarto es a dónde aplico yo el control, porque el, hay controles que tienen varios campos de aplicación. Hay controles que son solo para aplicarlos sobre las personas. Eh, y uno muy específico de esos es las visitas domiciliarias, por ejemplo. De las evaluaciones de monitoreos de incrementos patrimoniales en empleados de cargos críticos, por ejemplo, en la norma ISO 28000. Eh, esa. Ese monitoreo de las variaciones de los incrementos patrimoniales de los empleados de cargos críticos eh, se conserva no solamente en ISO 28000, sino en, en, en los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos. Entonces, entender dónde voy a aplicar el, el control también me da una variable para poderlo diseñar adecuadamente. Si yo lo voy a aplicar en las personas o lo voy a aplicar en la infraestructura. Por ejemplo, la aplicación de las normas eh, de sismoresistencia. Pues ¿dónde se aplica? No es en las personas, es en la infraestructura. O, por ejemplo, la, el etiquetado y normalización del etiquetado es un control operativo que se aplica a los procesos. Pero hay controles que, no solo, que son multiaplicación, o sea, que tienen un, un nivel mucho más denso en su momento del diseño y pueden aplicar para las personas, para la infraestructura y para los procesos. Por decir algo, un programa de desarrollo de proveedores como el que está en el ejemplo, aplica para las personas, aplica para la infraestructura y aplica para los procesos. Lo que deberíamos en el diseño de controles buscar controles que tengan un amplio campo de aplicación para que sean más rentables. Después, también entender... ¿a qué factor del riesgo le estoy apuntando? Porque no solamente en el triángulo del riesgo, en donde está la víctima, el victimario y la oportunidad, o donde está el comburente el combustible y el oxígeno, o donde está el agresor, la víctima y el delito, ese triángulo que explica el fenómeno del riesgo eh, en forma simple tiene unas aristas. En una de las aristas del triángulo está la fuente del riesgo, en el otro el medio de transmisión, en otro el receptor del riesgo. Pero no es ahí donde se aplica el control. El, el control se aplica a la relación que hay entre cada uno de los lados de ese triángulo. ¿Cómo yo intervengo la relación que hay entre la fuente del riesgo y el medio de transmisión? ¿O entre la fuente del riesgo y el receptor del riesgo? ¿O entre el medio de transmisión y el receptor del riesgo? Entonces, ahí es la segunda variable que deberíamos tener en, en, la, en el diseño interno de un control. Ya en esto que yo digo segunda variable, en realidad no es la segunda, sino como la séptima, la séptima buena práctica para el diseño. Ahora, también entender que los controles tienen, nacen en un método de tratamiento del riesgo. Cierto. Si bien tienen su origen en el contexto y en el riesgo, y luego en el sitio en donde se desarrolla, también tengo que entender que los riesgos hay unos que son puramente preventivos, otros que son meramente protectivos, otros que son solo de transferencia, otros que son de la asunción del riesgo. En este caso, los deducibles de los seguros son pura, pura retención o el, la, la eliminación, como lo decía el video introductorio. Pero lo que yo tengo que entender más allá del campo de aplicación, el factor del riesgo y el método de tratamiento, es en dónde lo voy a aplicar dentro de mi organización. Esto es entender el alcance de los controles, hasta dónde llega ese control. Si ese control está inmerso dentro de uno o varios programas, me explico. Eh, una brigada de emergencia yo la puedo ver desde aseguramiento de las personas dentro del de programa de seguridad y salud en el trabajo. Pero una brigada de emergencia lo puedo ver desde prevención de riesgos de desastres. Y son dos visiones distintas. Una cosa es cómo participa la brigada de emergencia en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y otra, cómo la brigada de emergencia da respuesta a un control del plan. De gestión de riesgos de entidades públicas y privadas. Es desde donde yo me paro a ver el riesgo, cómo el riesgo tiene una mayor o menor implicancia eh, y donde el control tiene mayor o menor efectividad. Por ejemplo, la revisión documental de una historia clínica en una entidad prestadora de servicios de salud, eh, perdón, si sí, en una entidad prestadora de servicios de salud, eh, se puede ver no solamente como aseguramiento de proceso, sino como gestión financiera, porque los procesos de una historia clínica tienen unos códigos únicos de procedimiento y esos códigos únicos de procedimiento tienen unos valores. Una toma de muestras vale tanto, una, un examen de sangre vale tanto, una radiografía vale tanto, y ese punteo de cada una de las acciones que lleva una historia clínica de un solo paciente si uno de esos uno de esos punteados uno de esos exámenes de laboratorio no está debidamente justificado frena una factura a, para ser pagada por parte de la EPS y por dar por, de derecho por eh, la agencia de, que maneja los recursos de la salud. Y es en realidad lo que tiene colapsado el sistema de salud y las EPS. Ni siquiera es el sistema como sistema, sino que una de las cosas más, más vulnerables al sistema de salud está en la facturación y en cómo se aplican los controles a ese proceso de facturación. Entonces, el alcance de los controles, hasta dónde llega, en qué lugar, en qué escenario se aplica, en qué programa se aplica, en qué factor qué factor administra, qué método usa, es lo que permite que yo pueda hacer un, una, una revisión general al control por su diseño. Ahora, finalmente, eso, que es procesos y escenarios, termina ayudándonos a entender, ya para terminar mi exposición y empezar, pues como nuestro, nuestro debate, cómo eso nos permite entre otras, darle respuesta a una tendencia que hay en el mundo hoy en día. Y esa tendencia que hay en el mundo hoy en día es que las matrices de riesgos ya no se están valorando lo suficiente porque además están perdiendo vigencia. Y la están perdiendo vigencia es porque no entendemos, eh, porque nos dedicamos es a llenar la matriz de riesgos y no a ver cómo la matriz de riesgos nos va dando una una información sobre el ciclo de vida del control y el ciclo de vida del riesgo. Que ese ciclo de vida del riesgo lo que nos va a llevar es a través de un viaje en donde entiendo el riesgo como estaba ayer. A partir de qué? De entender cuáles son los riesgos sin controles para poder entender en ese ayer un riesgo residual Y eso no es hoy, ese es ayer. Y es ayer porque los controles que están existentes en, en la matriz de riesgos hoy, que nos da un cambio de estado, cambio de estado, Re, hago hincapié en ese cambio de estado. Al cambiar de estado de riesgo inherente a riesgo residual y al ver cómo baja en la matriz XY, o cambia de posición, para no hablar de matriz XY, cambia de posición a una posición más aceptable o más tolerable entre tener un riesgo sin controles y tener un riesgo controlado. Ese residuo que yo tengo que gestionar no es una línea divisoria. Llegamos hasta ahí y ahí el Excel o lo que ustedes tengan eh, de programas de ofimática para poder graficar sus riesgos en las distintas organizaciones donde trabajan, pues en realidad eso es una foto fija. Yo recuerdo y lo he dicho muchas veces en este escenario, que es cuando a mí me llevaban a ver los diez mandamientos cuando estaba chiquito en el teatro, en el cine. Entonces uno llegaba y hacía la fila en el andén, porque no habían centros comerciales, en el andén. Y en el andén uno veía el cartel donde estaba la foto de Charlton Heston y de Ava Garner eh, recogiendo a Moisés en el Nilo. Y otra foto de Jules Breiner, que era Ramsés II, con Charlton Heston y una culebra. Y esas dos fotos nos daban una idea de los diez mandamientos. Pero en realidad, esos son fotos fijas y el mundo cambió. Hoy usted no va a ver fotos de la película. Usted entra a YouTube, mira el, el tráiler de la película y sobre el tráiler de la película usted entiende y toma una posición de apetito o no de ir al cine. Yo voy a, ir a ver esta película. Yo prefiero ir a ver Proyecto Adam en Netflix que irme a ver Batman en el cine. Eso, usted puede tomar esa decisión de irse a gastar la plata de Batman en el cine porque usted ya vio el tráiler. Entonces, esa misma comparación es la comparación al mundo de las matrices de riesgos. En realidad, el análisis de valor agregado de los controles, aquí no le estoy haciendo propaganda al software de zona segura, estoy hablando del análisis de valor agregado de los controles, nace en la diferencia entre lo que yo concebía al 31 de diciembre del 2021, de cuál era mi realidad al final del año pasado y cómo hoy, 17 de marzo del 2022, con Putin queriendo eh, usar sus misiles, con una primera vuelta presidencial en ciernes en Colombia, con un descalce nuevamente del, del, del tráfico de contenedores a nivel mundial por los temas de rusia, del eh, desabastecimiento, más la inflación, más el crecimiento de la ola política de la izquierda en américa latina. todo eso crea la, la variación de la tasa más el precio del dólar. todo eso crea un efecto de incertidumbre que usted no puede controlar a través de una matriz. usted tiene que entender que los controles, así como los riesgos, los tiene que verificar constantemente en función del riesgo, para que esos controles que son los que tengo hoy, me den una información de unos propuestos para cerrar esa brecha de aseguramiento. Y cuando hablamos de aseguramiento, para cerrar, la idea tiene que ver con el programa de aseguramiento que les planteamos al principio. ¿Cierto? Hay unas cosas de compliance, unos temas de financiero, unos temas de procesos, unos temas de TI, unos temas de, eh, de seguridad de las personas, temas de gestión de riesgos de desastres. Toda esa clasificación que acabamos de demostrarles, que se las vamos a compartir eh, después de esta masterclass, nos permiten crear un nuevo estado. Al riesgo. Entonces, ya no es una matriz de riesgo inherente y residual, sino que necesito tener una matriz de riesgo real, que es lo que me está pasando hoy. El, el contenedor que no me llegó, o las frutas que llegaron averiadas porque estuvieron represadas en, en Buenaventura durante el, la, la, el paro, eh, los levantamientos sociales que hubo en abril del año pasado. E, ese tipo de situaciones hacen que yo tenga que no solamente hacer gestión de riesgos sino hacer monitoreo de esos controles entonces ese cambio de estado de los riesgos y los controles me permiten poder hacer una prospectiva del riesgo al menos en el corto plazo pero hoy lo que en realidad debería ser la gestión de riesgo que es reducir la incertidumbre a través de la información, a través de tener datos que reduzcan la incertidumbre en la toma de decisiones, no me puede no puede estar basada hoy en una realidad de ayer hecha en una matriz de riesgo inherente y riesgo residual. Por eso, en este espacio que hoy adelantamos, que hicimos hablar en estos primeros 37 minutos de nuestra conversación habláramos sobre diseñar controles pensando en riesgos. Eh, voy a devolverme en, en la presentación para recordarles esta taxonomía. Programa de compliance. Eh, Carlos, no se está, viendo, que, viendo, la, ¿no se está viendo la presentación en este momento. Ok, espérame yo. Gracias Juan. Otra vez, acá. Aquí. Ya, ¿cierto? Listo. Sí, me, ya. Me, me regreso para volver a, a compartirles esta taxonomía que es, aunque muchas organizaciones estamos de acuerdo, no se usa. Sí, es nuestra nuestro aporte a este grupo de discusión. El poder lograr que esas categorizaciones o esas taxonomías nos permitan poder mirar un control multi, multiprograma. ¿cierto? Mientras más programas yo pueda atender con un control, más efectivo será el control. ¿cierto? Entonces. Yo tengo en el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo un tema de PEPS, ¿cierto? Que es eh, caracterizar a las personas como personas que puedan ser críticas para el modelo de prevención de lavado de activos. Y entonces en esa caracterización de los PEPS eh, es en realidad... Un tema que nos sirve no solamente para el aseguramiento financiero, porque es prevención de lado de activos, sino que también nos sirve para el tema de aseguramiento de los procesos, porque esos PEP son casi que equivalentes a lo que en, eh, en ISO 28000 llamamos eh, cargos críticos, cuando estamos hablando de empleados, ¿cierto? No, no de contrapartes, sino de empleados. Y así hay muchos controles que pueden verse desde diferentes ópticas, pero que pueden ser transversales a varios programas. Eh, y entonces, a lo que los estamos invitando en esta conversación de esta, este resto de la tarde es a que hablemos de esas tendencias y de cómo podemos eh, trabajar esto, no como controles salidos de el sombrero, sino controles pensados a partir de un diseño pensado en función del riesgo. Entonces eh, voy a cerrar acá. Listo, ya salí. Ya salí. Y aquí ya estamos listos para esta conversación. Eh, entonces, eh, yo quisiera, eh, no sé, si empezáramos a conversar, eh, bueno, les voy a pedir un favor grande para poder compartirles las memorias de esto. En el chat, como pudieron ver al principio, eh, les, colocamos, eh, les colocamos un enlace de Google. Un enlace de Google, los voy a volver a compartir para que por favor nos dejen eh, su, su control de asistencia de tal forma que podamos enviarles eh, exclusivamente, eh, exclusivamente la, las memorias de esta, de esta discusión y la grabación la grabación de esta conversación para que la puedan compartir con sus equipos de trabajo. Eh, Carlos Mauricio Moreno me dice que si yo fui, vi los 10 mandamientos en cine o los vi en vivo. Bueno, está bien. Creo que me faltó un poquito para verlos en vivo. Eh, Carlos Mauricio, ¿estás ahí? Sí, señor, acá estoy. Bueno, muy bien. Eh, Habíamos. ¿Dónde? No te veo. Ah, espérense, que es que estoy aquí. Muy bien, entonces, eh, hablemos sobre control, diseño de controles basados en pensando en riesgos hay algunas personas invitadas que podemos con las que podemos conversar pero pues recuerden levanten la mano todos los que quieran eh, para conversar alrededor del tema hay una primera pregunta y es cómo diseña usted un control cuáles son esas variables que aparte de las que ya mencionamos eh, regálenos un tip, regálenos su buena práctica de cómo hacen ustedes para diseñar controles o cuando los reciben, qué es lo que hace que un control sí sea adaptable al modelo de negocio, al modelo de empresa o al proceso en el que lo van a incorporar. Esa sería una pregunta que se la lanzo y quien quiera participar levante la mano para poder conversar. Lo siento. Carlos Mauricio. A ver, yo creo que un tema. El primer consejo, el primer tipo, la primera recomendación con el, tem, con, con el tema de los del establecimiento de controles es que uno tiene que tener muy claro, y es un error muy común, lamentablemente. ¿Qué es lo que quiero controlar? Porque yo tengo el riesgo, ¿cierto? Entonces, ah, perfecto, es que yo tengo un riesgo de no sé qué, de que me roben, ¿ok? Ese, sí. e, ese riesgo eh, me preocupa la frecuencia o la severidad. Claro. Y dependiendo de tener muy claros qué es lo que me está preocupando o ese riesgo porque está evaluado en una zona crítica. ¿cierto? Tengo que establecer un control que me ataque perfectamente una de esas características de la variable. Uno puede, casi que uno podría decir que, oye, si tengo un problema de, eh, de frecuencia, ¿cierto? entonces el número de veces que se presenta el evento, pues yo tengo que hacer controles preventivos. ¿cierto? Pero si a mí lo que me preocupa es la severidad, es decir, la magnitud del evento entonces yo tengo que hacer controles correctivos y a veces uno se encuentra conversando con las organizaciones que tienen controles y ok y esto qué le está atacando mm, no pues el riesgo pero la, la frecuencia o la severidad y uno a veces se encuentra que un riesgo que está evaluado dentro de esa matriz de riesgos que estoy de acuerdo contigo que cada vez le están la están eh, queriendo menos cierto pero yo sigo, yo la sigo queriendo porque es una forma muy simple y muy sencilla para poder tener un lenguaje común con la organización y poderlo ver gráficamente. Entonces, si yo tengo un riesgo que está calificado con una baja frecuencia y una alta severidad y hago un control que me está eh, reduciendo la frecuencia, oiga, ya la frecuencia está bajita. Entonces yo creo que la el primera el primer, el primer, eh, eh, recomendación es eso. Oiga, haga una, una disección del riesgo bien a detalle y entienda qué es lo que me va, cuáles son esos triggers que me, que me disparan el riesgo y el control tiene que ir directamente a eso. De igual forma, a veces uno encuentra riesgos que tienen tres o cuatro controles, ¿cierto? Y con uno solo logras el 95% del efecto. Precisamente porque no se tiene muy claro, ¿cierto?, cómo es que el, el riesgo se va a manifestar. Pero nos llenamos de controles y felices y las matrices y muchas y, 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 y vendemos todo el tema. Oiga, y se nos, se nos olvida irnos a lo básico, se nos olvida irnos a las cosas sencillas, simples, ¿cierto? Eh, en inglés hay un, 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 un acrónimo que es KISS, que es. Eh, keep it simple, short and simple, ¿cierto? Manténgolo corto y sencillo, ¿cierto? Y a veces nos inventamos cosas muy grandes, ¿cierto? Que lo que hacen es que no nos quieran, que nos vean como auditores, como nos vean alejados de la operación, que nos vean que lo que hacemos es estar molestando, ¿cierto? Y hay que enseñarles, hay que compartirles y hay que adoctrinarlos, hay que evangelizarlos, ¿cierto? Que el control es para. Eh, el, el bienestar de ellos, porque al que van a llamar a las 3 de la mañana cuando un riesgo se manifieste, no es a uno como consultor o si está internamente eh, como, como, como director del área esto, al de operaciones es el primero que van a llamar. De pronto, el de operaciones a la hora lo, lo, lo despierta uno, pero al que primero que van a llamar es al dueño del, del proceso. Gracias, Carlos. Eh, tiene la mano levantada Oscar Granados. Carlos, no aprendiste la cámara. Eh, 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 Oscar, enciende tu cámara y, y déjanos saber y dar tu opinión. Y luego viene Juan Manuel Saumel y luego Juan Barrera. Esto me puso bueno. Oscar, te voy a poner en primer plano para que puedas encender tu cámara. Gracias, Carlos Eduardo. No, complementando un poco lo que habla Carlos Mauricio, no podemos. Olvidar que, que un, un buen control, un control se diseña es, eh, con base a la probabilidad y a la severidad. Es decir, nosotros tenemos el ciclo de analizar, identificar, evaluar el riesgo. Y una vez lo tenemos que eh, evaluado, tenemos que entrar a controlarlo. ¿Y cómo se controla? Pues efectivamente un buen control es aquel que le pega a disminuir la probabilidad o a disminuir la severidad o las dos anteriores, sí, ese es un que considero yo que es un buen diseño de un control. Si usted no le está apuntando a eso, seguramente ese control no 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 va a servir. Si no disminuyó la probabilidad o la severidad, el control no no va a servir. Yo también me preguntaba muchas veces, bueno, ¿de ¿dónde salen los controles? Entonces no, es que el jefe que estaba anteriormente lo lo colocó y ese es el control. Pero realmente si nosotros queremos hacer una buena evaluación del riesgo y una buena gestión del riesgo, tenemos que, que apuntarle al controles o que disminuyan la probabilidad o que disminuyan la severidad o las dos anteriores. Gracias, Oscar. Hay que entender también que yo me fui un poquitito más aguas arriba, ¿cierto? Y es, ah, ok, hay controles que uno los saca del, del sombrero. Tengo incendio, compro extintores, ¿cierto? Eh, tengo tengo eh, que vincular una persona, entonces tengo que hacer análisis de las hojas de vida y referenciación. Eh, y, pero esos controles, ¿dónde los hago? El lugar en donde los aplico también es una cosa que es bien importante, porque el carácter del control eh, a veces deja de ser favorable o eficiente por una de esas variables: el sitio donde lo hago, el sitio de dónde viene. O el sitio en donde lo aplico. Gracias, Oscar. Es Juan Manuel, luego Juan Barrera y luego Alejandro Molina. bueno Gracias, Carlos. Ve, complementando un poco lo que mencionaban acá eh, nuestros eh, colegas hoy, eh, yo creo que hay dos criterios que son claves asociados a un control. Ya Carlos Mauricio había mencionado uno, pero hay uno que es importantísimo y es poder medir la calidad del control, porque no es solamente tener un montón de controles documentados, sino que esos controles realmente estén funcionando. Entonces, para eso, pues hay muchísimas metodologías. Eh, en, en los procesos de consultoría que nosotros hemos acompañado, eh, eh, tenemos clientes que simplemente miden el control como eh, calidad del control, alto o medio o bajo. Ah, está medio o bajo, requiere un plan de acción, no para crear un nuevo control, sino para mejorar el control que ya tiene. Entonces, valorar el control eh, eh, es un criterio súper importante que siempre debe estar asociado ahí. Carlos Mauricio también alcanzó a mencionar algo eh, que es con respecto a la ponderación. Y para eso también habrá muchas metodologías. Hay unas que son un nivel de filigrana tan alto que si un riesgo tiene asociados 10 controles, les hacen una ponderación porcentual, entonces este control lo impacta en un 5%, este en un 15, este en un 50. Hay otras un poco más light donde yo simplemente doy un criterio de importancia al control y yo digo, este control de cara a ese riesgo es poco importante, medianamente importante o muy importante. Entonces, crear, como decía Carlos Mauricio de momento, también asociar ese criterio de ponderación, o sea, qué tan importante es el control de cara al riesgo. Eso es eh, muy clave para poder tener, como tú bien mencionabas ahora, en el momento de hacer una valoración del riesgo, hacer una valoración informada, ¿no es cierto? Donde yo ya sé cuál es ese nivel individual de, ca de cara al riesgo. Y complementando lo que, lo que mencionaba Oscar ahora con respecto a la probabilidad y la consecuencia, se genera a veces como algo de confusión cuando yo tengo... Eh, un grupo de controles que me impactan la probabilidad, un grupo de controles que me impactan la consecuencia. Entonces, yo debo también definir cuál es ese nivel, esa calidad del conjunto de controles. No solamente tener la valoración individual del control, sino del conjunto de, de controles preventivos para poder hacer la calificación objetiva de la probabilidad. Y después me voy hacia la protección y hago la valoración consolidada del conjunto de controles de protección ¿no es cierto? Uh -huh. y ya aparte que también impacta la protección algo en lo que Carlos Mauricio pues es más experto pero, pero eh, manejar también todo el tema del programa de seguros en la transferencia que finalmente será lo que me mitigue eh, eh, la consecuencia financiera la materialización del riesgo entonces eh, yo pensaría que con esos dos criterios de poder medir bajo la metodología de eficiencia, eh, solidez calidad, lo que sea pero poder tener un nivel del control es decir, este es mi control y está a un 90% buenísimo, o este es mi control y tengo un 30% entonces, no, no, si tengo controles que están al 30% ¿cómo y, y son preventivos, ¿cómo voy a bajar la probabilidad si mis controles no son de calidad? Entonces eh, eso me parece que es una variable clave dentro de cualquier modelo de riesgos el, el, eh, una tendencia muy grande que existe en nosotros, quienes trabajamos en, en gestión de riesgos, en auditoría, en control en continuidad de negocio, es eh, somos muy dados a la evaluación del control, ¿cierto? Pero el origen del control, de dónde viene, cómo lo estructuraron, eh, muchas veces no, no es parte de, de los criterios de la evaluación, ¿cierto? Eh, por la, la anécdota aquella del, del pan francés y de las puntas del pan francés, que para muchos ya es una un anécdota muy, un chiste muy, muy re, remanido, y es el de, el de cuando llegaron con el pan francés y lo empiezan, le quitan las puntas para meterlo al horno. Entonces alguien dice, venga, ¿y por qué le quitan las puntas? No, pregúntele a su mamá. Entonces uno le pregunta a la mamá y la mamá le dice, no, pregúntele a la abuela. Y uno le pregunta a la abuela, ¿y por qué hay que quitarle las puntas al pan francés para meterlo al horno? Y la abuela dice, no, lo que pasa es que en la casa el horno era muy chiquito y no cabía, entonces le quitábamos las puntas. O sea, el origen del control muchas veces es la, el causante de que esa evaluación que tú acabas de mencionar, esos criterios, sean bajos o altos, ¿cierto? Porque pensamos más en cómo lo vamos a evaluar para mejorarlo. Que en cómo fue diseñado originalmente o cómo podemos reconvenirlo. Juan Barrera, Alejandro Molina y César Avendaño. Juan, te escuchamos y te vemos. Juan, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenido, ¿Cómo? bienvenido, bienvenido, bienvenido. Sí, sí, te escuchamos. Eh, bueno, inicialmente un, un agrado participar Yo aquí con. Se te fue... Eh, Quédate quietecito ahí porque ahí sí, ¿dónde te escucho? Ah, lo ahí escuchan. Ahí sí, ahí sí. Bueno, sentía que es una maravilla poder escucharlos, poder participar en Y llenarnos de sabiduría. Eh, hace ocho días hablábamos de... Cardo Mauricio y había un comentario uno de, de los sindicatos. Oh, Imagínese que ocurrió el siniestro. El el ¿Te acuerdas? Que decía que no tiene que cuide el es una pregunta de Carlos de Rafi y decía, ¿cómo diseñamos el control? Y yo he tenido una metodología que, que de alguna forma me va a servir, y esto lo voy a compartir para que, para que me ayuden. a a, a si voy por el camino que es, o algo hay, hay que hacer mira, eh, ¿Qué es lo que he diseñado? ¿Qué es lo que he aprendido acá? dicen que, que los hombres necios, mmm, tenemos tres clases de personas, ¿no? Dice, los hombres necios, los hombres inteligentes y los hombres sabios. Los hombres necios pues repiten y repiten el mismo problema. Los hombres inteligentes aprenden de lo que les pasó a todos. Y los hombres sábios aprenden de lo que les pasó a otro Entonces, yo lo que hago es, con mi equipo de trabajo, cada uno me trae un video, un video de un minuto, un video de, de de cualquier cosa especial, extraordinaria que se ha presentado, tal cual como lo mencionaba Carlos Mauricio de pronto en simulacro. Y desde ese escenario que ya se presentó, venga, ¿qué pasó allá? Venga, ¿qué pasó allá? Y desde eso, ven, implementemos controles eh, 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 en lo que estamos implementando nosotros en el frente, de pronto un transporte, transporte de valores, de pronto en unas, en unas terminales para evitar en funcionamiento la terminal, de pronto una sede administrativa para evitar que haga la administración. Entonces, desde esa metodología eh, me he dado muchos resultados y con una serie de iniciativas que uno no se imaginaba, y si de pronto puede identificar algunos, algunos factores que de una u otra forma le permiten. Eh, fortalecer, fortalecer los controles. ¿Qué me preocupa de lo que es de no Que de pronto tengo un riesgo, voy a pensar una instrucción y tengo 15, 15 medidas. Entonces, con lo que dicen, ya tengo algunos tips acá en cuanto a valoraciones, la valoración de los controles, pero no dejan de, no dejan de existir diferentes o varios, varios, varios controles para evitar que el riesgo se materialice. Pues bueno, hasta ahí, básicamente. Juan, que un primero, un placer volverte a ver. Y qué bueno que nos acompañes en estas, en estas conversaciones. Esta es tu casa, nos conocemos hace muchos años y sabemos que eres un, un ser muy inquieto y, y una esponja de aprendizaje. Muchas gracias, Juan. Alejandro Molina Duque, por favor. Alejandro, un placer. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te queremos ver. Dame un segundo delito cámara, entonces, para que Dale. pongamos aquí la cámara un poco. Bueno, bajar las manos pues para que no. Bueno, yo, yo, yo vengo de un corte más de seguridad de la información. Yo he tenido una experiencia más en, en aseguramiento de riesgos tecnológicos, pero abordamos más temas también de procesos. A mí me gustaría aportar un par de cosas y es, yo creo que el, 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 la realidad que estamos viviendo es que estamos pasando de un mundo estático a un mundo dinámico donde no podemos estar viendo y hablando a la organización con las matrices de ayer con una realidad de hoy cambiante. Eh, y yo vengo de una escuela en la que me, me ha eh, fascinado el tema de, de orientar todo lo que es implementación de modelos de compliance en línea y de auditorías en línea. Sobre todo porque, digamos, las compañías están creciendo a una velocidad y, y, y el cambio y los riesgos que teníamos ayer son totalmente diferentes a los de hoy. Y los Excelitos y los modelitos eh, están muy bonitos, pero yo creo que tenemos que alimentarlos con, con, con más métodos y más estandarización. Y más eh, matemática, pues sin, 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 ser, sin tener que ser más estadísticos o matemáticos, todos esos modelos de evaluación como Rick's Palisades o, o, o Rick's Sense creo que traen cosas muy buenas y hay que empezar a ver el riesgo con no solamente a nivel de probabilidad de impacto, sino también otras variables que le dan a uno más. Eh, eh, razonabilidad en función de, de qué es lo que está ocurriendo con el mismo riesgo como por ejemplo la magnitud, vos puedes tener un riesgo de probabilidad alta y de y de y de, y de eh, eh, no sé, consecuencias de, bajas, consecuencias bajas pero, pero pero vos lo tenés correlacionado con 200 clientes o lo tenés en 500 sitios de, 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 digamos replicado en 500 sitios entonces creo que eso alimenta mucho el modelo y desde la experiencia de tecnología, yo creo que también hay que orientar un poco a, a, desde el punto de vista de efectividad de controles, cuál es un control más sano que nos dé una, una mejor precisión a nivel de medir el riesgo y es eh, el tema de controles automáticos. Yo creo que mientras más automatización tenemos, pues vamos a evitar la exposición a, a digamos, a, al error humano cuando tengamos controles manuales o controles semiautomáticos. Obviamente la, la realidad física, la ejecución de pruebas eh, en sitio o, o algún control con alguna actividad o tarea de control, pues siempre va a existir. Pero finalmente la, la tendencia es eh, desde el punto de vista de... Eh, así tengamos exceles o lo que sea es ir a la fuente del de, digamos donde está el, el control y hacer un aseguramiento del control eh, que nos dé como más tranquilidad desde el punto de vista de hacer un monitoreo más en línea de no estar esperando la ejecución del control, sino tener la capacidad también de mirar la oportunidad de la ejecución de los controles, que también es un factor importante en, en determinar la efectividad misma del control. Porque vos puedes tener un control manual o automático o como sea, eh, con periodicidad semanal o mensual, pero no lo hiciste por la razón que sea y lo haces dos meses después. Y todas las áreas dicen: No, aquí está el control, y digo sí, pero pues estuviste expuesto durante dos meses, así lo, hiciste, así lo hubieras hecho dos meses después. Eh, entonces, eh, ese es mi aporte. Yo creo que hay mucho tema ahora de cómo reorientar ese, toda esta medición y apalancarse un poco más en, en tecnología, así tengamos controles más manuales que le van a dar a uno un mayor espectro y alimentar un poco esa evaluación de riesgos con, 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 con otras variables como la magnitud, como la correlación de este riesgo con otro riesgo, el, 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 el tema de riesgos un poco más macro y más pequeños. Eh, yo creo que eso, eso sirve mucho desde el punto de vista de tener una, un, 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 una conciencia de diseñar los controles pensando en, en que realmente sean efectivos, en que sean buenos, en, en, en no tener riesgo de falla de los controles, eh, pues que me generen más ruido, más bien confiar en que el control eh, sea mejor. Este modelo en línea lo bueno es que me va a permitir tener una trazabilidad mucho más efectiva de cómo se ha venido comportando el control, eh. Y después tendremos otras charlas de, 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 de dejamos de hacer auditoría y control y casi que nos estamos volviendo ahí en la operación. Hay, hay que tener ese equilibrio, pero parece que esas discusiones son muy interesantes. Gracias, Alejandro. A todos. Muchas gracias. Siempre bienvenido a estas, a estas discusiones. Te hemos eh, visto y, y tomado atenta nota el tema de la magnitud y la oportunidad. Es bien importante. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a César Avendaño de la Casa, gran amigo. Eh, Muchos años al lado de zona segura en, en estos temas, y a, a Hernández, a César Avendaño, le puse, una, le puse una idea. Y es: César, hemos hablado ahora de controles y controles, pero eh, hablemos del efecto práctico. Tú has vivido muchas cosas desde que fui de oficial en, en las Fuerzas Armadas, pasando por una experiencia grande. En, en, en la cadena de retail más grande que hay en Colombia y una de las más grandes de América Latina. Eh, estuviste en el mundo aeronáutico también. Eh, eh, para, no, para no denunciarte, para no denunciarte de, de nombres de empresas, eh, sí lo que quiero es, y con el reto que te puse, es, bueno, a ver, tú que eres experto en protección industrial, que eres experto en protección patrimonial. Experto, que has vivido desastres mayores de todas las magnitudes. Los controles. O sea, uno puede hacer, tener controles prediseñados, especialmente. Hablemos de seguridad patrimonial. ¿Los puede tener prediseñados, sí o no? Eh, Carlito, yo creo que pusiste un reto muy alto. Sí, me está escuchando. Sí, sí, perfectamente. Bienvenido. Eh, buenas tardes para todos. Carlos me pone un reto bien grande y es. Eh, hagamos cinco controles para seguridad patrimonial. Entonces, yo me empiezo a hacer ese y cómo dejo esto por fuera y cómo dejo esto por fuera. Esa y empiezo como a mirar, pues, y, y decir ¿cómo, cómo volvernos tan simples como decía ahorita eh, Oscar o como, o como decía Alejandro ahorita, volvamos los más automatizados y todo, cuando estamos diciendo que uno de los actores en seguridad patrimonial. En casi todas las empresas siempre nombran, dependiendo de la empresa, un jefe de seguridad, un coordinador de seguridad, un gerente de seguridad o un vicepresidente de seguridad, dependiendo del tamaño. Y, y eso también dependería del tamaño de lo que yo voy a ir a controlar. Entonces, posiblemente cuando Carlos me dice, porque hay un, hay un riesgo que estamos teniendo más alto y es, yo voy y reviso cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas de un negocio. Y cada vez, como tú empezaste anunciándolo ahora, las amenazas y los riesgos son cada vez más, más grandes, como el que te decía el, 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 el abogado que te decía, ojo pues con los cumplimientos, con los cumplimientos, con cumplimientos, ¿qué voy a dejar yo por fuera cuando yo posiblemente tengo más responsabilidades en la empresa por ser el jefe de seguridad? Posiblemente. Entonces, los negocios se vienen incrementando en las amenazas y en los riesgos. Y los recursos en seguridad física o para seguridad patrimonial cada vez son más reducidos. Tú no dices, listo, ¿qué control hago? ¿Cómo lo simplifico para poder seguir respondiéndole a una organización? Porque cuando yo busco en la Real Academia de la Lengua y yo digo, ¿qué es seguridad patrimonial? Es tan simple que pareciera que contratar a cualquiera es simple y cualquiera podría hacer la tarea, porque él dice, es la protección de los bienes y los activos de una organización. Si pote responsabilidad que tiene cuando a usted lo llaman a la una de la mañana porque tuvo un incendio, pero también lo llaman cuando tuvo un problema informático, también lo llaman cuando tuvo un accidente de un empleado o de un cliente. Pero usted tiene un resorte así de grande todo con unos presupuestos así de chiquiticos y una responsabilidad. Entonces cuando Carlos pone un reto tan interesante, dice César, ¿qué controles va a hacer... Yo le digo a Carlos, Carlos y a todos los que están aquí en el debate. Y yo digo, mira, los controles que usted haga deben siempre abordar tres procesos o, o dentro del proceso hay tres fases que son muy importantes para hacer. ¿Qué voy a hacer antes? ¿Qué voy a hacer durante? ¿Y qué voy a hacer después? Cuando yo estoy diciendo y soy un convencido que el antes me ocupa de mi tiempo y de mis recursos más del 75% a mirar por dónde van a entrar los ladrones, qué se van a robar, por dónde van a vulnerar a la organización, qué daño potencial puede haber y cómo yo me lleno de todo un pocotón de cosas y esos controles. Yo lo digo, ahorita tengo una empresa de seguridad, tengo muchos vigilantes en todas partes, en centros comerciales y todo eso trabajando. La pregunta es, ¿un control qué es? Un supervisor, vaya y revise que los vigilantes lo estén haciendo. Porque de todas maneras parte de la responsabilidad que estamos obteniendo nosotros obteniendo está en la cadena más delgadita de un control que se llama un guardado de una persona. Entonces, entonces la pregunta es, en el antes yo tengo que saber identificar cuál es el riesgo, cuál es la amenaza, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo voy a implementar ejercicios todo para que haga antes, para que no se vaya a vulnerar esa seguridad patrimonial que tengo la responsabilidad de hacer. Otro control sería durante. ¿Qué vas a hacer cuando alguien logró vulnerar tú todo lo que habías diseñado antes? O sea, le diste capacitación, están los equipos, tienes todo. ¿Qué pasó cuando le metió el ladrón? O cuando se vulneró, cuando tienes el incendio. ¿Qué vas a hacer en ese durante, que es un 15% de mi tiempo, se me va en eso, en el durante. Y el otro control bien importante para diseñar y para hacer Carlos es en el después, qué voy a hacer yo después de esa materialidad del riesgo. Es apenas pasó, ¿qué hago y cómo vuelvo a poner a la organización en eso? Entonces, parte de, de los cinco riesgos, perdón, de los cinco controles que Carlos me dice que hagamos, yo los traté entonces de meter rapidito en unos en unos solos. Entonces yo digo su negocio cuenta con un estudio de amenazas, de estudios de vulnerabilidad y de estudios de recursos. Ahí yo creo que empezaría uno como a decir, cuando yo digo que sí y hacer un estudio de las amenazas es tan juicioso y debe ser permanente. Ahorita lo decía en su intervención Alejandro, no porque yo no lo haga o porque yo digo que yo debo hacerlo en un año, en un año posiblemente me han subido más amenazas de las que pueden haber. Entonces, yo permanentemente lo tengo que estarme preguntando y casi fijado en la puerta. Tengo el estudio de seguridad, el estudio de vulnerabilidad para saber qué es lo que está afectando a mi negocio cuando es cambiante a todos los días. Eso. Lo otro es: conozco los riesgos internos y los riesgos externos y tienen tratamientos. Lo otro son para los sistemas, todo lo que tiene que ver en temas de mantenimiento, de pruebas, de ejercicios, de todo. Las empresas, Carlos y todos se están volviendo a que solamente hacen un ejercicio de simulacro en el mes de octubre cuando lo pide la norma para poder cumplir con la ley. Y uno dice, ¿qué te ha cambiado o qué, qué ha cambiado dentro de la organización que impida hacerlo? Y ese sería, uno, ¿qué controlases antes de, o como lo llamo yo, en el antes, en el durante, si la gente sabe por dónde, y en el después, es después de una materialidad, de un riesgo porque seguimos viendo amenazas de incendios, seguimos viendo todo lo que pasa. Entonces yo en los controles que tú me pides en diseñar yo me diría para esos tres estados o esas tres fases que los cumpla, que los haga, que los pruebe y que realmente sean efectivos y me vuelvo con la simplicidad es saber que sí si va a proteger realmente la responsabilidad que tienes. Con una organización, Carlitos. Eso es lo que tenía para decirles ahí. César, maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, además, porque hablaste de un, un número y diste el 75% de mi tiempo lo dedico al antes. Sí. Y, y esa es, yo creo que una de las grandes conclusiones de este encuentro de hoy es que tenemos que pensar en cómo lo diseñamos para el antes y no tener el control para cuando me suceda porque claro, el, antes, el antes es trabajar realmente en, en la posibilidad de que no me suceda pero si tengo control es para contener el riesgo es otra cosa es otra actitud cierto es para que no claro. se me desporte claro pero Carlos mira yo yo pongo ¿sí? un ejemplo con todo lo que decías pues del grupo de éxito yo digo mira el antes es tan sencillo no? como tener el número del teléfono de la policía más cercano del cuadrante de la policía entonces, el éxito en Buenaventura tuvo un desbordamiento de la ciudad, pues eh, hizo de todo. Eh, eh, salió, rompió, dañó todo lo que hace. Si usted en el antes no ha hecho reuniones con el comandante de la policía, si usted no sabe a quién va a llamar, si usted no prepara a su gente en el antes, en el durante cuando tiene a todos esos vándalos rompiéndole la puerta de, de su tienda, Usted no puede preguntarle a un amigo por allá quién tiene el teléfono del comandante de la policía. No lo va a atender porque es que esa anarquía está llevándoselo todo el mundo. Entonces, yo sigo insistiendo: los controles son conocemos la policía, sabes qué vas a hacer, existen las alertas tempranas, existen todo. Sí, 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 sí. Ese es en el, en el antes. En el durante, lo que yo tengo que hacer rápidamente y el después, pues vaya y pague y dígale al seguro que vaya y pague, pues eso de pronto sería lo más, no es lo más simple, de pronto sería un pedazo muy complejo porque aquí hay expertos en temas de, 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 de ir a, a reclamaciones y de asegurabilidad y todos los riesgos de seguros porque los seguros siempre van a querer mirar dónde estuvo la falla para no pagar, es así de sencillo entonces yo tengo que saber realmente <laughs> cuál es la afectación, qué voy a hacer y cómo voy a acompañar a, en el proceso a, a mi organización. Ese es como el, el tema de Carlos que te decía. Muchas gracias, César. Tiene la mano levantada Juan Manuel, pero démosle, Juan, si me permites, démosle paso a Lida, a Lida González. Eh, y luego, pues por aquello que primero las damas, Juan. Gracias. Claro que sí. Y un especial saludo para Lidia también, que la apreciamos aquí muchísimo. Igualmente para todos ustedes y sobre todo los que nos están acompañando. Muy, muy divertida esta conversación tan diversa, tan diversa. Bueno, yo quería plantear un poco el tema desde el riesgo de desastres, que es como mi, mi, ¿Sí? mi área fuerte. Y antes de, de contarles un poco como los controles que yo he pensado, déjenme compartirles una, un tema que resulta más una anécdota y es que cuando yo vengo de hace 20 años de trabajar todo este tema de, del riesgo de desastres y esto era un universo, es un universo paralelo al de la gestión integral de riesgo empresarial y hace cuatro años tuve la oportunidad como de adentrarme en el universo empresarial y empecé a, a tener como dos vidas paralelas. Empecé a crear dos vías paralelas, la vida de hace cuatro años ya pensando desde el punto de vista empresarial y la vida que tenía y que había construido desde la atención de emergencias y desastres, que fue el origen como de, de, de lo que ha sido mi vocación. Y en esas dos vías paralelas yo decía, esto no puede ser así, yo necesito poder mezclarlas, combinarlas, necesito que esto se dialogue. Cada una tiene unas normas, cada una tiene una, un histórico de eventos. Cada uno de los escenarios tiene unos antecedentes, unas experiencias. Y lo que yo venía haciendo era un tema de riesgo de desastres muy, muy asociado a lo, a, lo, a lo público y a lo académico, muy poco a lo empresarial. Y eso empresarial, pues lo empezamos a ver, notar a partir de algo que empezó a ser reglamentario y hace pocos años, tres, cuatro años más o menos. Entonces dije, listo, por ahí nos vamos a empezar a conectar. Cuando en el mundo empresarial se habla de controles, a nivel de riesgo de desastres no se habla de controles. Entonces yo empecé a pensar cómo encontrar equivalencias, similitudes entre un tema y el otro. Eh, y ahí, ciertamente hay varias, pero. Yo tenía la tarea de poner en diálogo todo lo relacionado de riesgo de desastres al nivel de pensamiento empresarial que está desde los sistemas de gestión y desde la ISO 31.000 y demás. Cuando ustedes plantean y qué controles hay desde el, riesgo, desde el riesgo de desastres, cuáles son esos principales para no entrar a teorizar mucho y lo que nos dice la norma alrededor del riesgo de desastres y de los procesos y de los subprocesos que hay. Yo concluyo tres grandes, tres grandes infaltables. Cuando se habla de riesgo de desastres, tienen que existir, primero que todo, personal, capacitado y, sobre todo, empoderado. O sea, esto le tiene que saber bueno. Si eso no le gusta, si eso no le sabe bueno, ahí no van a haber resultados chéveres. Y tiene que tener conocimiento, tiene que estar formado, porque como en la gestión integral de riesgo, si usted no identifica bien los riesgos, de ahí en adelante usted la va a embarrar, usted no va a hacer los controles adecuados, usted no va a hacer las medidas de reducción y mitigación. Entonces, en la medida que se haga un buen análisis de riesgo, que eso solamente se da con mentes creativas, empoderadas y, por supuesto, que tengan fundamentos conceptuales para identificarlos, en esa medida, de ahí en adelante usted va a poder desarrollar cosas más interesantes. Entonces, Primero, personal capacitado y empoderado. Segundo, fundamental, cuente con herramientas. Y las herramientas usted puede pensar que son muchas cosas, desde software o desde, si es una pequeñita empresa, y está empezando un buen Excel con unas buenas matrices o herramientas para hacer monitoreo de... De, de, o equipos para hacer monitoreo de ciertos riesgos. A veces se requieren equipos más sofisticados. Entonces, tenga herramientas, búsquelas, explore. Y tercero y último, es necesario que usted aparte un poco de recursos financieros. No pretenda hacer esto, eh, hacer esto sin, con cero pesos Solamente talento humano, no no, no, no va a ser suficiente. Va a usted quedar con ganas y va a usted quedar debiéndole un poco más al proceso. Entonces, si yo llevo estos tres ejemplos a, a la vida real del riesgo de desastres, yo necesito hacer la identificación de riesgos, yo necesito saber que hay un movimiento en masa, pero tengo que buscar equipos, software, para medir ese movimiento en masa, eh, para hacer el estudio de suelos, para identificar si hay... Eh, eh, si hay movimientos valga la redundancia a través de cámaras y de pantallas especiales y no sé qué hay necesito equipo necesito personas talento humano que conozca y que aplique bien ese tipo de, de herramientas de instrumentos y por supuesto necesitaré plata y re recursos para mirar qué hago con ese movimiento en masa si no puedo mover la montaña probablemente que eso nunca se va a poder hacer pues hombre trabaje con la comunidad empodera eh, eh, capacítela Establezca sistemas de alerta, de alarma, eh, haga simulacros de, la, de evacuación, y pues eso no es gratis, eso requiere recursos, requiere señalización, requiere talento humano para que haga la formación, requiere implementar un sistema de alerta de alarma, como les mencionaba. Esa es como mi, mi analogía alrededor del riesgo de desastres y, y los controles. Me encanta lo que dices, eh, Lía, porque mire, miren que hemos pasado por varios, varias personas y lo agradezco infinitamente. Eh, la generosidad de todos ustedes, porque esto ha enriquecido la, la, el planteamiento inicial, ¿cierto? Y es no, no es pensar solamente en probabilidad y consecuencia, ¿cierto? Sino que es que hay un mundo de cosas alrededor del diseño de un control que no podemos dejar, dejar, es el tiempo. Entonces, César Raventaño nos habló de los tiempos que también eso es otra variable importante dónde lo aplico en el antes en el durante o en el después del riesgo tú nos sabes bueno y dónde están los recursos eh, por allá le lanzan una diatriba a, a Carlos Mauricio que los seguros no pagan entonces eh, los hace ocho días hablamos de los programas de auditoría a los auditorías a los programas de seguros porque hay que ver la asegurabilidad que tenemos qué tan asegurados y cubiertos estamos eh, entonces mire que que esto a mí me llena de emoción, la verdad, a nosotros en Zona Segura nos llena la emoción poder hacer estos espacios porque, porque esto es un enriquecimiento conceptual en, en una hora y media super fast. Ahora sí, eh, Juan Manuel, te, tu mano levantada. Lida, ah, bueno, momento, 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 que aquí hay que echar, aquí hay que hacer un, un, un comercial. Eh, Lira González, que es una profesional que nosotros apreciamos muchísimo y reconocemos, que sabe mucho de gestión de riesgos de desastres, acompañó un programa muy bello en el Fenalco Antioquia que se llamó Gestión del riesgo, ¿cómo es? Gestión riesgo fortalezco mi negocio. Hoy, a, hoy entró a trabajar y eh, a ser parte del equipo de, de líder de riesgos en la Cruz Roja de Antioquia, ¿no? Así es, así es. En eh, entonces ahí la vamos a encontrar. Eh, ella tiene un espíritu de servicio grandísimo y, y creo que ahí vas a tener una actuación bellísima. Te felicitaciones, yo creo que eso merece un aplauso de parte de todos nosotros eh, porque eh, vas a, esa posición te la, te la ganaste además. Te la ganaste con talento y te la ganaste con... Es, es, en ese lugar vas a estar feliz, yo estoy seguro de eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De donde desde donde pueda contribuir y apoyar siempre a la orden, al servicio del que lo necesite. Muchas gracias, Lida. Felicitaciones de todo corazón, de todo corazón. Juan Manuel, luego Carlos Mauricio, para que ya vamos a cerrar. Ah, bueno, eh, el comercial es dentro de ocho días. El Lida es nuestra invitada, cierto. Vamos a hablar de la empresa como ecosistema de riesgos. Miren ya nos hizo tres spoilers ahí de, de su <laughs> De, de lo que vamos a conversar dentro de ocho días. Eh, Juan Manuel. Eh, bueno, no, Carlos, dos comentarios pues muy rápidos. Eh, el primero, eh, muy importante, lo que mencionaba hace un momento Alejandro Molina en, en la intervención, en el que eh, hay un indicador de controles que es un indicador muy bonito, es un indicador de, de eficacia del control. Para yo poder lograr ese indicador de eficacia del control, necesito... Eh, eh, documentar cuáles son los eventos de, de riesgo que se materializan en la organización. Entonces, cuando yo documento un evento de riesgo materializado, eh, lo, lo que nosotros nos encontramos en, en muchísimas empresas que documentan eh, bien lo que pasó, eh, ya cuando se llegan a las causas se cogía un poquito, eh, pero cuando uno les pregunta, ¿qué control falló? ¿Qué control falló y permitió la materialización de ese riesgo? ¿O qué controles fallaron? Entonces, esa es una parte muy importante de la documentación de los eventos de riesgo materializado. Y yo lo complementaría con, eh, con otro tipo de, de documentación que son los riesgos evitados, porque así como documentamos lo que se materializa, también es muy importante en un modelo de riesgos documentar lo que no se materializa por la activación de un control. Entonces eso genera dos indicadores que son maravillosos para enriquecer el modelo de riesgos. Y ya para terminar... Eh, pues parte del, del, del reto que nos habías puesto para eh, la conversación de, de hoy, de cuáles son esos controles típicos, eh, en, digamos que en temas de gestión de la información, que es de donde yo vengo, eh, hay, hay un primer paso que es clave, que es la segmentación de la información. Es decir, yo la información de una organización la tengo que segmentar en la información estratégica, que es la que necesito para el, para el cumplimiento de los objetivos de los procesos en la información confidencial, que es a la que solamente algunas personas de la organización pueden tener acceso, y finalmente la información pública. Entonces, eh, ya con esa segmentación dada, yo ya sé que para la información estratégica debo tener controles de redundancia, porque la tengo que tener disponible de manera inmediata, que si tengo un evento, la debo te, tener disponible, entonces debo tener controles de redundancia. Para la eh, información confidencial debo tener sistemas de control de acceso y sistemas de encripción como controles pues obligatorios eh, para esto y ya la información eh, pública pues tendrá otro tratamiento con respecto a la disponibilidad según el tipo de información que se eh, que se maneje dentro de la organización eh, pero ya para eh, cerrar yo diría que paso número uno la segmentación de la información y ya teniendo la segmentada eh, me va a quedar mucho más fácil saber qué tipo de controles debo aplicar a cada tipo de información. Una clave para la segmentación, ya, ya para cerrar, Carlos, dos segunditos, una clave para la segmentación, hacerlo por proceso. Y por proceso es sentarse con el líder del proceso y preguntarle, vení, ¿cuál es tu información estratégica? ¿Qué información tienes ahí en ese computador que la necesitas, que es absolutamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos de, de, de tu trabajo en esta empresa? Y ahí comienzan a salir un montón de cosas. Ve, yo diseñé este archivo y eso en el área de TI nunca nos enteramos de, esas, de, esas, de esos archivos mágicos que van apareciendo, pero que cuando se eliminan ni siquiera estaban en el backup de la empresa. Bien, muchas gracias Juan. Eh, bien, o, otro aporte bien grande del tema y es la, no solamente los recursos y el tiempo como variables para el diseño del control, sino la segmentación. En este caso hablas desde de TI, pero eso aplica para, para, todos los, para todos los controles. O sea, cómo segmento yo esto en, en niveles, no solo estratégico y operativo, miren, que es crucial para que es crucial, que es individual, que es, es re, relativo al proceso. Bien, muchísimas gracias, Juan. Eh, Carlos Mauricio. Carlos, yo creo que el. Como un denominador de, de, de las conversaciones que hemos tenido, las participaciones que hemos tenido y que me alegra muchísimo y con una gran satisfacción, es que estamos viendo y, y enten, más que entendiendo, eh, predicando que la gestión de riesgos es dinámica. Hace cinco años la gestión de riesgos por allá la tenían igual como era el, el control interno, lejos de la operación. ¿Cierto? Y ya las organizaciones se han dado cuenta que la gestión de riesgos agrega valor, que la gestión de riesgos es necesaria y que hay que hacerla permanentemente. No es un ejercicio de hacerlo una vez al año, ¿cierto? O hacerlo cuando de pronto a alguien se le ocurre eh, mencionar el tema, sino que tiene que ser, la administración tiene que ser basada en riesgos Ajá. y los controles deben ser eh, eh, basados en riesgos. Y que adicionalmente me encantó lo que comentó Alejandro, porque lo escuché el concepto hace como año y medio, me pareció interesantísimo sobre los temas de auditoría. Uno siempre ha escuchado que cuando hay una auditoría, entonces eh, se define cuál es la muestra que va a tomar el auditor para, para hacer la auditoría, y ya hoy en día con las capacidades que tenemos de eh, procesamiento de datos, de inteligencia artificial, de data analytics, ¿cierto? Pues yo la auditoría es en línea, ¿cierto? Ya estoy haciendo, la auditoría ya no se está volviendo un tema post-mortem, sino que estamos haciendo un tema de la auditoría eh, permanente y cosas que, entonces sé, me imagino que a todos les ha pasado, que de pronto ustedes hacen una compra con su tarjeta de crédito y a los dos minutos lo está llamando el banco, oiga, esa, queríamos verificar esa compra, y eso no es que sea aleatorio. Ellos tienen un perfil de cada persona, cuáles son las compras eh, ah. normales, que en qué sitios, en qué ciudades, por qué valores y cuando se sale ese parámetro, ¿Cierto? pues inmediatamente ah. genera la alerta. Entonces me parece fantástico que el tema de, 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 de riesgos esté yendo a ese movimiento. Pero para cerrar mi, mi tema con el tema de seguros, ¿de qué controles debería yo hacer, <laughs> cierto, en, en el tema de seguros? Yo creo que el primer control que hay que hacer es, oiga, el programa de seguros se está hablando con la organización. A mí no hay nada más que me preocupe cuando una organización me dice, no, renovamos en iguales condiciones. Oiga, puede que las pólizas sean iguales, pero sus riesgos no cambiaron, ¿cierto? Porque lo que antes se pudo haber confeccionado muy juiciosamente, con el transcurrir del tiempo se va separando y tengo una póliza por acá, tengo unos riesgos por acá, y cuando ocurre el siniestro, salen esas frases de que no, es que el seguro no paga. Oiga, es que usted nunca me dijo que había abierto una sucursal en Buenaventura o que eh, la, la, la sucursal tenía sótano, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas hay que ser, esto tiene que ser una interacción permanente entre eh, las áreas de operación, entre las áreas de, de, de staff y las áreas de control para que logremos que los riesgos no se no se materialicen y si se materialicen se materialicen de la mejor de la menor forma posible eh, Carlos muchísimas gracias eh, yo estoy feliz con esta con este encuentro la verdad eh, resultó mejor de lo que lo habíamos planeado eh, para nosotros en zona segura esto eh, nos lleva a, a nuevos retos, a nuevos retos, especialmente en el tema de transferencia de conocimiento, ven abandonar el espíritu del conversatorio, eh, que es de transferir conocimiento. Por ahí yo vi eh, que encendió la cámara Eduardo Esparro eh, y también más temprano levantó la mano, levantó la mano eh, Mario. Mario, creo que ya se fue. Creo, no, creo que ya se fue. Eh, pero, pero eh, esto nos pone nuevos retos con respecto a, a, a la programación que vamos a desarrollar en el segundo semestre del año, porque, porque hay temas que quisiéramos todos abordar y, y aportarnos entre todos. Y entonces eh, esto. Nos deja muy contentos con este experimento que hicimos hoy. Bueno, les voy a pedir un favor a todos: a Gabriela, a Evelyn, a Elvis, a Eduardo, a Didier, a Isabel. Eh, Déjenos por favor en el enlace que dejamos en el chat, que está en el chat, eh, su, su registro para poderles compartir la, esta grabación. Esta grabación no la vamos a colgar en el vlog de zona segura, sino que la vamos a compartir en forma privada a cada uno de ustedes vía YouTube. En YouTube les va a enviar a nombre de nosotros un, una notificación y ustedes van a tener eh, acceso a la grabación y a las memorias que se las enviaremos por correo electrónico también de la presentación que hicimos inicialmente. Eh, muchísimas gracias por atender esta invitación. Eh, y bueno como aquel el sí. tiempo en televisión es oro se acabó ya son las seis y treinta entonces voy a cerrar la grabación si quieren si queremos quedarnos un otro rato conversando pues eh, lo podemos hacer pero voy a detener la grabación